Hola, yo soy el arquitecto Vicente Ayala, constructor de este proyecto que les vengo a presentar. Este proyecto recibe el nombre de Río, ubicado en el fraccionamiento Río Altozano, en una de las zonas con mayor plusvalía de todo Altozano. Río tiene una construcción de 220 metros cuadrados de construcción, un proyecto que viene a resaltar en esta zona. La fachada de este proyecto tiene una altura de 7.5 metros y un ancho de 8 metros. Tiene capacidad para dos o tres coches dependiendo las dimensiones de los mismos. La casa tiene una cisterna de 7000 litros, la cual funciona con un sistema presurizado, la cual abastece de agua a todas las instalaciones de la casa. El estilo arquitectónico que se maneja en esta casa es completamente contemporáneo. Utilizando colores sobrios y materiales de bastante buena calidad, hacemos de este proyecto un proyecto que vale la pena conocer. En el acceso tenemos una puerta de parota, la cual nos recibe al entrar a la casa. Llegamos al interior de la casa y nos encontramos con colores bastante elegantes y bastante atemporales que harán que esta casa no pase de moda en un buen tiempo. Tenemos materiales como vitropisos de 60x60 en color gris oscuro, muros completamente enyesados en el interior y aplanados finos en los exteriores, piedra laja en el exterior de la casa, así como en el interior de la casa, y otros materiales que hacen que esta casa resalte y sea bastante cálida en el momento de habitarla. En planta baja tenemos un medio baño, una sala doble altura, un comedor bastante amplio, también tenemos un estudio que pudiera fungir como recámara de visitas, gimnasio, estudio o cualquier otro uso que la persona que llegue a adquirir esta casa podría decidir entre varias cuestiones. A su vez, tenemos una cocina completamente equipada con horno, con parrilla, campana, fabricada en materiales modernos y colores sobrios, como lo es madera y melamina color negro. La casa cuenta con bastante iluminación natural y artificial, la cual está manejada completamente en LED cálido para hacer que la persona que viva en esta casa sienta la experiencia de calidez y se sienta completamente cómoda al habitarla. Asimismo, en planta baja tenemos un jardín de aproximadamente 10 metros cuadrados, un cuarto de servicio y un cubo de escaleras bastante amplio que hacen sentir a la casa espacios bastante amplios. Subiendo por las escaleras, con terminación en cantera negra y un remate en cantera blanca, llegamos a la planta alta donde nos recibe un puente peatonal, el cual tiene barandales de cristal templado de 10 milímetros. Tenemos un walk-in closet bastante amplio para poder dar servicio a dos personas. En la misma recámara tenemos un baño completo para dar servicio a esta recámara. Saliendo de esta recámara y transitando por el puente peatonal que tenemos con vista hacia la doble altura de la casa, llegamos a las dos habitaciones secundarias, las cuales se comunican por el interior de las mismas, teniendo un baño completo que les da servicio a ambas recámaras. Esta es una casa que vale la pena conocer. Si gustas agendar una cita, comunícate a uno de los teléfonos que aparecen en tu pantalla y con gusto te atenderemos.